Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, estaba viendo algunos nombres conocidos, algunas imágenes miniatura conocidas. Me alegra. Y sí, hay algunos que no nos conocemos, ¿verdad? Entonces, pues procedemos a la presentación. Exacto, Hugo. Yo sabía que sí, era un nombre conocido. Muy bien, un gusto, Hugo, nuevamente estar acá. Muy bien. Bienvenidos todos. Pues mi nombre es Delmi Figueroa. Yo soy educadora, yo trabajo en el ámbito educativo, ¿verdad? Así que he estado trabajando con esta herramienta por algunos días, algunos meses, ya hace bastante. Sin embargo, cuando algunos tienen como una diferente manejo o trabajan en diferentes áreas, la experiencia de Excel es diferente para cada uno, porque cada uno utiliza Excel como lo necesita en algún momento, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos, como Excel es tan amplio, tenemos como diferentes ámbitos y tenemos muchas situaciones y algunas diferencias de uso de cada uno, ¿verdad? Entonces, por ser esta la primera vez, Ingrid Torres, buenas noches, mucho gusto. Bienvenidos todos y un gusto realmente estar con ustedes e iniciar este nivel. Vamos a iniciar, como les digo, con una breve presentación. No sé si es que nos va a alcanzar el tiempo para que hablen todos, pero vamos a comenzar con algunos para que se presenten brevemente, que nos cuenten un poquito de lo que hacen, ¿verdad? Ya estamos en un nivel avanzado de Excel, así que yo me imagino que están explotando esa herramienta por hoy, ¿verdad? Por el momento. Expectativas también que tengan del curso. Podemos empezar con Katherine. Ok, buenas noches a todos. Mi nombre ahí como aparece, ¿verdad? Katherine Martínez. Esta es la primera vez que estoy con usted. Había tenido otra capacitadora, ¿verdad? Y mis expectativas para este curso es a afinar un poco más lo de Excel, ¿verdad? Creo que si estamos en este punto es porque ya sabemos un poquito más, ¿verdad? Y en cuanto a mi trabajo, sería para lo que es armar libros de impuestos. Entonces a mí se me serviría bastante lo que es afinar un poco más las fórmulas, que quizás algún tipo de atajo o algo, sí me serviría bastante. Y esas son mis expectativas. Gracias, buenas noches. Excelente, Katherine. Buenas noches, un gusto y bienvenida. Vamos a pasar con Katia.
Buenas noches. Buenas noches. Mis expectativas son profundizar bastante en los temas, aprender lo más que pueda, voy a poner todo de mi parte, porque la verdad es de que esta herramienta nos sirve mucho en el trabajo, ya sea para hacer gráficos de barras, hojas de cálculo, libros, cualquier formato. Entonces, yo siento de que es importante que pongamos de nuestra parte para que aprendamos lo más que podamos, pues, es de aprovechar la oportunidad. Solamente. Claro que sí, Katia, un gusto y bienvenida, ¿verdad? De hecho, eso Muchas es gracias. como lo que más aprendizaje les puede dar a ustedes, porque aquí presentamos datos generales, temas generales, la realidad la enfrentamos cada día, mostramos como datos de muestra. Porque en algunas ocasiones, ¿verdad? Alguien dice, bueno, es que no podemos exponer como datos que son tan confidenciales de las instituciones o los datos que manejamos, datos reales, Correcto. ¿verdad? Entonces, Cierto. ese es como ya el punto máximo. Cuando usted en verdad lo hace usted, lo practica usted, ahí es donde aprende más. Ahí aprende más cuando usted es curioso, cuando usted explora, ¿verdad? A partir de alguna base, pues usted aprende más. Eso es definitivamente. Vamos a continuar con Karina. Buenas noches. Buenas noches. Las expectativas son aprender, ¿verdad? Ya que a mí me va a servir demasiado porque estoy estudiando contaduría pública y ya hoy en día la mayoría de la contabilidad se lleva en libros de Excel, ¿verdad? Entonces, pues poner todo de mi parte para aprender muchísimo sobre el inglés avanzado. Y nada más, solamente Excel, perdón, avanzado. Sí, es que me imagino que ha Pero de estar en el curso de inglés también, ¿verdad? Ah, excelente, muy bien. Bueno, bienvenida Karina, okay, un muchas gusto. Ok, vamos a continuar con Helen. buenas noches. Buenas noches. Fíjese que las disculpas del caso se me hace un poquito complicado presentarme ahorita, pero si me regala unos minutos en lo que llego a mi casa, yo con gusto me presento. Claro que sí, Helen, claro que sí. Muchas gracias por comunicar. Gracias. Muy bien, vamos a continuar con Ingrid. Buenas noches. Buenas Estoy en mi noches. segunda empresa y mis expectativas pues es aprender de Excel avanzado, ya que manejo muchas data, ¿verdad? Y eso me haría como facilitar la información y el control. Y pues mi expectativa, aparte de eso, es aprender más acerca del Excel. Claro que sí. Bien. Hugo, adelante, por favor. Buenas noches, audiencia. Buenas noches. Bueno, ahí como aparece mi nombre, pues soy Hugo Torres y mis expectativas para este curso, pues como al igual que los compañeros, ¿verdad? Poder aprender y practicar en lo más que se pueda los ejercicios que ustedes nos dejan para así poder ir mejorando y poder aplicarlos de mejor manera, ¿verdad? Y en mi trabajo, pues lastimosamente no puedo aplicar quizás todo lo que veo en el curso, pero claro, llegará su momento en que estas herramientas me van a ser de gran utilidad para poder realizar de mejor manera mi trabajo. Eso sería el deseo. Gracias. Claro, exactamente. Esa es la actitud, ¿verdad? En algún momento lo vamos a necesitar. De pronto nos enfrentamos con situaciones diferentes y nos acordamos, ¿verdad? En algún momento yo vi eso. Entonces venimos y revisamos. A partir de una base, comenzamos a revisar, ¿verdad?
lo que podemos aplicar en alguna situación. Solo voy a dar la oportunidad a alguien más, puesto que tenemos que avanzar en la temática, ¿verdad? Y quizás acá, Beatriz. Hola, buenas noches. Buenas. ¿Me escuchan? Sí. Mi nombre es Beatriz del Carmen Flores Rivas. Y pues yo es primera vez que estoy con usted. Muchísimo gusto, licenciada Delmi. Gracias, igualmente. Y pues en esto de Excel avanzado, pretendo igual, la expectativa es tener más conocimiento de todo lo que hemos ido teniendo desde el básico, el intermedio, y pues conocer mucho más en este avanzado y ponerlo en práctica cuando sea necesario en mi área laboral, ¿verdad? Ya que actualmente trabajo con Excel, con tablas de datos y dinámica, pero sé que aquí quizás vamos a ver otras cosas más y pues yo sé que la voy a poner en práctica en mi trabajo. Ok, un gusto Beatriz y un gusto para todos y bienvenida Beatriz y bienvenidos todos, ¿verdad? Vamos a dar inicio, perdón por los que no pudimos participar, pero también en honor al tiempo, ¿verdad? El tema del tiempo, ya que tenemos que abarcar e iniciar desarrollando la temática. Solo antes me gustaría repasar el mensaje que se les ha enviado al grupo de WhatsApp. Aquí nos saluda Katia Rodas, ella va a ser la persona encargada de estarnos apoyando en la parte técnica, ¿verdad? Ya ustedes saben que nuestro rol en este momento es sencillamente como facilitadores, que podamos trabajar la parte académica, pero que ya la plataforma, la parte técnica, ya va a ser con Katia Rodas, ¿verdad? Dice, recuerde que su participación y responsabilidad en este curso es muy importante. Que nos conectemos puntualmente, ¿verdad? Sé que algunos a lo mejor tienen compromisos, como la compañera que nos decía, es que no he logrado llegar a casa y eso nos suele pasar por días que cuesta llegar a la casa, ¿verdad? Entonces eso pues es, sin embargo, tratemos siempre, ¿verdad?, de estar, aunque ella venía en camino, ¿verdad?, de estar en el camino conectado mientras llegamos a casa y pues de 9 a 10 horas puntuales, ¿verdad? Tenemos también como clases anteriores que en algún momento quizás no vamos a poder estar en punto a las 9, por eso yo doy algunas veces unos minutos de espera, porque a veces no es que nosotros no queramos estar a tiempo, simplemente el equipo no respondió en ese momento, el enlace del internet no está tan estable, entonces hay varios factores que nos hacen tardarnos un poquito. Solo los espero unos minutitos, ¿verdad? Teníamos otra información acá. Conectarse con su nombre completo según su DUI. Para los que todavía no les aparece su nombre completo, ahí en Zoom, en su cuadrito donde aparece su nombre, hay 3 puntos que allí hay una opción que dice cambiar nombre. Para que por favor usted escriba su nombre completo según su DUI. Y pues el enlace de la videoconferencia que va a ser el mismo siempre, ¿verdad? De todas las clases. No hay ningún problema, me pueden llamar Delmi, no hay problema, me pueden interrumpir, yo voy a estar desarrollando las clases y ustedes pueden interrumpir en el momento que así lo crean conveniente. Participando, ya sea preguntando, aclarando alguna duda, ya sea que quieran que repita algo, ya sea que usted quiera sugerir algo, que quiera aportar algo, pues su participación es importante, lo puede hacer en cualquier momento, es mejor que interrumpa a que quedemos con las preguntas al final, porque puede ser que ya la idea la hayamos perdido, que ya se nos olvidó exactamente lo que queríamos preguntar, entonces podemos escribir en el chat, levantar la mano virtual, aquí la herramienta de Zoom, activando su micrófono, puede hacer usted algún tipo de participación en el desarrollo de la clase. Muy bien, entonces, pues iniciando. Para este día corresponde hablar de la función indirecto, ¿verdad? Esta función, lo que hace algunas veces las descripciones que Excel nos da,
A veces uno no es que las comprenda tan fácilmente. Esta función devuelve la referencia especificada por una cadena de texto. Las referencias se evalúan de inmediato para presentar su contenido. En indirecto, cuando desee cambiar la referencia a una celda en una fórmula sin cambiar la propia fórmula. Y por eso es que lo entendemos hasta que hacemos la práctica. Esta es la sintaxis de la función. Las funciones siempre tienen sus argumentos. Argumentos que son obligatorios, como en este caso el argumento de la función indirecto. La referencia es obligatoria. Y las funciones tienen sus argumentos opcionales que están entre corchetes, que son opcionales. Podemos o no usarlos. Sin embargo, algunas veces vienen a ser como bien importantes usarlos, esos argumentos opcionales que están entre corchetes. Ahí está la sintaxis de la función indirecto. El argumento referencia, su estilo A1, que es el que más conocemos. Nosotros conocemos las referencias como A1, B1, C30, L14. Así conocemos las referencias. Entonces, esta función tiene su estilo predeterminado, que es el estilo natural o normal que nosotros conocemos. Pero también tiene el estilo R1C1, que es decir, la row o la fila 1 con la columna 1. Algunas veces es difícil contar en qué columna estamos. La fila no se nos hace difícil porque pues ya están numeradas. Las columnas a veces se nos hace difícil contarlas porque decimos, ¿y qué número de columna es la letra L? Entonces comienzo, ¿verdad? A, B, C, D. Puede ser que lo hagamos así, ¿verdad? Entonces, ese estilo también lo podemos utilizar, sin embargo, es el menos frecuente. Un nombre definido como una referencia o una referencia a una celda como cadena de texto. Dice que si la referencia no es una referencia de celda válida, entonces indirecto nos va a devolver un error de referencia o de valor. Si la referencia hace referencia a otro libro, a una referencia externa, dice que ese libro debe estar abierto. Porque si ese libro de origen no está abierto, entonces igual indirecto nos va a devolver un error o de referencia o de valor. Aquí hay una nota para que la tomemos en cuenta, que las referencias externas no son compatibles con Excel Web App. Así que ya de entrada Excel nos está diciendo que si queremos utilizar el Excel Web App, dice que no es compatible y nos está advirtiendo en la nota. Este argumento de referencia dice que hace referencia a un rango de celda fuera del límite de fila. Ya sabemos que este es el número de filas que tiene Excel. Y este es el límite del número de columnas. Entonces, si estamos fuera de esa referencia, pues es claro que nos va a dar un error de referencia. Y aquí también hay una nota, que este comportamiento es diferente a Excel versiones anteriores, a Excel 2007, que ignoran el límite superado y devuelven un valor. Pero ya en este momento creo que esta versión, no, de hecho ya ni soporte se le da, ¿verdad? Ya es como creo que no se está usando. A1, que es el opcional, el argumento opcional, es un valor lógico que especifica el tipo de referencia que contiene la celda. Entonces, dice que si es verdadero o que si se omite, pues Excel va a interpretar el estilo normal. Pero si nosotros queremos utilizar el otro estilo, entonces hay que indicárselo por medio de ese argumento opcional. Ejemplo, entonces, para entender cómo es que funciona esta función, tenemos, por ejemplo, estos datos. 10, 20, 30. Si queremos obtener el valor de la celda B2,
usando la función indirecto, lo vamos a escribir así. Función indirecto con un único argumento, entre comillas. ¿Nos va a devolver lo que tenemos en la celda? P2. Así, textualmente, ¿verdad? La función indirecta entonces nos va a devolver 20, ya que está tomando la referencia como un texto, porque recuerde que los textos, si nosotros queremos que Excel nos interprete algo como texto, lo vamos a trabajar entre comillas. Y luego se obtiene el valor de la celda B2, así como se ha escrito. Entonces, la función indirecto puede ser útil en situaciones más complejas, como crear fórmulas dinámicas o acceder a datos de hojas de cálculo externas. Solo que tenemos que tener en cuenta cuál es el requisito. Si vamos a utilizar la función en otras hojas de cálculo, antes leímos que esa hoja tenía que estar abierta, ¿verdad? O ese libro, o ese archivo, tenía que estar abierto para poder ser utilizado. Es importante tener en cuenta, como todas las cosas tienen sus ventajas y desventajas, entonces hay que tener ciertas precauciones con todas las funciones. Es importante tener en cuenta que el uso excesivo de indirecto puede hacer que las hojas de cálculo sean difíciles de entender y mantener, si lo único que nosotros andamos buscando es que nos facilite hacer algún proceso, algún tipo de trabajo. Además, si la referencia contenida en la función indirecto cambia, es posible que la fórmula deje de funcionar correctamente. Y eso, pues, lógicamente nosotros lo sabemos. Si en algún momento se mueve un dato, ese es el punto, que cuando hay un uso excesivo de indirecto, si bien es cierto, nosotros diariamente nos encontramos con miles de información, miles de registros. Entonces, en algún momento ya ni nosotros a lo mejor no nos acordamos cuando hay un uso excesivo. ¿A dónde fue que lo usamos? ¿Y cuál es esa celda que está alimentando esa función? Esas son las precauciones que hay que tener. Pero yo siempre digo, el que maneja sus datos, conoce sus datos. Entonces, pero muchas veces ya a esta hora del día, uno ya trae un cansancio que ya usted, por más que lo domine, pero así que usted domine tanto las cosas, algunas veces el cansancio no lo deja identificar a dónde tiene el problema. Entonces, es como tomar ciertas precauciones técnicas y algunos factores que pueden influir en cierta medida. La función indirecto en Excel es una herramienta realmente potente que permite trabajar con referencias de celdas en forma de texto. Sin embargo, debe utilizarse con precaución y de manera organizada para evitar problemas de mantenimiento a largo plazo. Porque como nosotros los datos, esos datos los estamos viendo casi que todos los días, ¿verdad? Todos los días, todos los días. Pero de pronto llega un momento en que no vemos un archivo, pero allá los días no, tenemos un archivo, lo vamos a utilizar. Entonces, viene esta fase. Y hay que tener ciertos cuidados. Vamos a pasar entonces a la práctica. Recuerde que... Pasemos a la práctica. Recuerde que en la plataforma, después del video, les aparece el archivo que pueden descargar para poder practicar. Aquí nos dice que vamos a escribir la columna representada por una letra y la fila representada por un número, y que nos devuelva aquí el valor, estos valores. Esta matriz que tiene este conjunto de números, o más bien este rango de datos que tiene un conjunto de números. Entonces nosotros podemos decir, a ver, quiero el dato que está en la columna A, fila 5.
Y aquí es donde nosotros queremos el valor, ¿verdad? ¿Cuál, qué dato está en la columna A, fila 5? Y ahí es donde, vaya, si yo digo, vamos a unir esa referencia, porque recuerde, ¿verdad?, que cada vez que nos ubicamos en la celda, aquí aparece. Estamos en la celda B3. De pronto yo quiero que me devuelva el dato de la celda A5. Yo perfectamente puedo hacer esto, ¿verdad? Escribir A5. Y esa es una referencia normal. Pero como indirecto es como su función, ¿verdad? A ver, le voy a decir a esta celda, indirecto es así, ¿verdad? O sea, por eso tiene su nombre. Le voy a decir a la celda I1 que me devuelva la referencia que tiene. Imagínense que yo en I1 pongo 5. Esa es una referencia. En la celda I1, si yo aquí escribo igual a esto, pues voy a tener ese dato. ¿Pero qué me viene a hacer indirecto? A ver, te digo a ti para que me digas y tú le digas a la otra. Ese es el indirecto, ¿verdad? Es la indirecta que le da. Entonces, la función indirecto le dice, a ver, I1, ¿qué me vas a devolver? Te va a devolver lo que hay en A5. Entonces, estas referencias normales que nosotros ya sabemos, pero que la función indirecto lo que hace es traernos una referencia. ¿Qué hay en I1? Hay una referencia que se llama A5. Entonces, por eso nos trae ese valor. Entonces, digo, si yo quisiera solamente unir la columna y pegarla con el valor de la fila, si quiero hacer eso, simplemente voy a tener un valor unido, un valor concatenado. Pero si le digo, la función, se la puedo agregar ahí, pero lo voy a hacer de nuevo. La función indirecta de esta columna pegada con la fila sería esta. Entonces me devuelve el número que queremos nosotros mostrar. Columna B me devuelve el número que está en B5. Fila 6 devuelve el siguiente número, ¿verdad?, que está en la siguiente fila. Entonces, la función indirecto hace eso, que depende del valor de la columna que ahí se le diga o de la fila, pues ahí nos une la referencia y nos devuelve el valor de esa referencia, de lo que hay en B6. Sin embargo, nosotros hemos dicho que hay en B1 y en B2, pero como es indirecta, ¿verdad?, manda a llamar a la otra. Como quien dice, B6, aquí te mandan a llamar. Con B1, como que si le mandáramos el recado, ¿verdad? Entonces, también dice que la función indirecta, si yo escribo ahí un punto y coma, estamos utilizando el estilo verdadero, el estilo normal, que dice en la teoría que si no se lo escribimos ya nos dimos cuenta, que lo toma así, ¿verdad? Y no hay problema. Pero si yo le escribo el otro estilo, que es el falso, F1C1, nos da un error de referencia porque aquí se espera una columna. ¿Y cómo es el formato? Dice, pues es F1C1. Fila número, columna número. Entonces, ¿columna número qué? Si yo quiero, esta sería la columna 1, 2, 3. ¿Sería la columna 3? ¿Y qué fila? Si yo quiero la fila 7, le digo fila 7. Entonces, ahí vamos a decirle, ok, indirecto, concaténeme. Sí, es que de hecho lo tenemos que hacer así porque lo tenemos separado, ¿verdad? En el estilo F1C1 sería F1,
Aquí está el valor. Pegado, lo voy a hacer aquí. Pegado al número de columna. En su estilo F1 según. Entonces dice que en C3, la columna 3, fila 7, columna 3, fila 7, existe el valor 357. Columna 4, fila 7, 1, 2, 3, 4, columna 4, 821. Fila 8, columna 4, fila 8, 941. Ese es el otro estilo que estamos utilizando. Cuando nos vamos a archivo, aquí en opciones, en las opciones de fórmulas, en la sección trabajo con fórmulas, aparece esta casilla, estilo de referencia, F1C1. Y aceptar. En lugar de letras me aparecen números, si es que ustedes prefieren trabajar así. Sí, es más fácil, ¿verdad? Decirle, ah, bien, devuélvanos la columna 5, ya ni tengo yo que contar. Uno, dos, sino que columna 5, fila 9. Ahí sí no nos perdemos, ¿verdad? Fila 9, columna 5, fila 9. 324. Pero no estamos tan acostumbrados a ver así la hoja de cálculo, ¿verdad? A veces hay personas que se acostumbran, pero hay otras personas que no se acostumbran. Entonces me vengo a archivo, opciones, fórmulas y desactivo estilo de referencia F1C1. Aceptar. Pues para que se vuelva como su manera de mostrarse natural. La siguiente hoja dice, el usuario debe digitar una letra, identifica el nombre de la columna, y un número, identifica el número de la fila. Excel debe devolver el valor que corresponde a la celda cuyo nombre sea el nombre de la columna y el número de la fila. Básicamente lo mismo, digite una letra, vamos a digitar la letra B. Número de fila 6. ¿Cuál es la celda a buscar? Ahí nada más vamos a concatenar, ¿verdad? La composición, porque ya sabemos cómo está compuesto el nombre de celda, por la letra y por el número. La celda de 6. Entonces, ¿cuál es el valor encontrado? Es lo mismo, ¿verdad? La función indirecta. Le decimos esta referencia y lo podemos dejar así sin estar utilizando estilo. Y nos va a devolver que en B6 el valor es Juan. Que si le escribo C6, el valor es 1. C7, el valor es 2. Y así sucesivamente. D8, D7, tiene martes. D8, miércoles. Letra E, E8, marzo. E9, abril. Y eso hace la función indirecto, ¿verdad? Hacernos indirectamente mostrar un valor de una referencia en algún momento. Luego, yo tengo, voy a escribir aquí datos, me voy a hacer aquí otra hoja. Y voy a hacer el ejemplo desarrollado ahí. Voy a escribir referencias aquí. B2, esa es una referencia. Voy a escribir acá B3.
Acuérdese que las celdas también pueden tener sus propios nombres. Si yo quiero que no se llame B3, sino que tenga otro nombre, acuérdese que lo puede hacer. Y voy a agarrar aquí un nombre, por ejemplo, voy a escribir que la celda B3 se va a llamar Beatriz. Ya no se llama B3, se llama Beatriz. Entonces aquí voy a escribir Beatriz. Voy a escribir solamente un número para seguir haciendo práctica, ¿verdad? Voy a escribir solamente un número. Y aquí voy a escribir unos datos. Voy a escribir 2023. Diez. 30 y 43. Digamos que esos son cualquier dato, ¿verdad? Estos son de cualquier dato. Si quiero yo obtener 2023, pues uno dice fácilmente, pues sí, sí solo podemos hacer esto, ¿verdad? Y ya. Pero como la idea, la práctica de este día no consiste en eso, sino que consiste en practicar la función indirecto. A medida la va practicando, usted la comprendiendo y usted va asociando en qué la puede ocupar, pues entonces la práctica para eso vamos a seguir practicando. Entonces decimos, ok, con la función indirecto le voy a decir a uno le voy a decir a uno. Deme lo que tiene usted en la celda B2. Mándemele a decir a ella que me dé el resultado. Entonces ahí nos aparece, ¿verdad? Que B2 lo que tiene es el valor de 10. Y lo mismo, si yo quiero el siguiente valor, le digo directo. Estoy llamando la referencia A2, pero como A2 tiene otro dato, entonces, ¿qué tiene B3? Tiene ese número. Y también le podemos decir, ¿verdad? Perfecto. De la celda A3, me va a devolver el... Ah, me devolvió siempre el 3. Ah, sí. Porque ¿a quién le puse Beatriz? Sí, a B3. B3 se llama Beatriz. Entonces, puedo llamarla con B3 o puedo llamarla con un nombre que usualmente usamos nombre para mayor facilidad. Entonces, aquí hemos mandado a llamar a la celda A1, referencia A2, referencia A3, que también podemos asignar un nombre. Y podemos decir que si queremos que nos devuelva, podemos utilizar la manera que acabamos de usar, ¿verdad? De la concatenación, decirle como una referencia está compuesta por letra y número, ¿verdad? Entonces le decimos que entre comillas le vamos a decir que como texto, la columna B concatenada con este número que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a obtener? B5, pues tenemos cero porque en B5 hay cero. Pero si yo aquí, por ejemplo, le pongo 4, ahí ya me devuelve, ¿verdad? Porque lo que se ha hecho es hacer una referencia compuesta. ¿Qué hay en B4 ahora en este caso? Hay un 43. En B5 no hay dato, pero si yo le pongo algo, me devuelve lo que tiene. La función indirecto cambiándola en la celda A4. De esa manera podemos nosotros utilizar esa función. Si tuviéramos, vamos a ver, vamos a tomar este ejemplo.
Estoy en la hoja que se llama función indirecto 1 y quiero el dato aquí, digamos. Voy a hacer algo aquí. ¿Cuánto hace la suma eso, digamos? La suma de esto. La suma de ese rango de datos. Ya eso, solo voy a ponerle un estilo millar. Millares. Esa es la suma de este rango de datos. En algún momento yo la quiero en otra hoja. Y aquí nosotros nos vamos como a lo básico, ¿verdad? Decimos, si es que eso no cuesta nada. Venir, decirle igual y venirme a la función y decirle que me ponga ese dato acá. Y que a medida me vaya cambiando, pues por supuesto que eso se va a ir modificando. Y vea la estructura que tenemos aquí, ¿verdad? Vea cómo está la estructura. El nombre de la hoja se llama función indirecto 1, así se llama. A ver, voy a hacerlo aquí. Voy a ocupar esta función para que podamos ver la fórmula más, fórmula texto de esta. Esta es la fórmula que se ha utilizado acá. El nombre de la hoja y la celda de donde hemos tomado el dato, de la celda de 10. Entonces, de pronto nosotros en esta misma hoja quisiéramos tener el valor no solo de una hoja, sino que podemos tener el valor de otras hojas. Frecuencia se da que tenemos rangos de datos bien parecidos, solo porque estos datos están representando algo, ¿verdad? Alguna cosa están representando. Ahorita son cantidades, a saber de qué. Pero en diferentes hojas nosotros manejamos diferentes números, porque esto puede ser la representación de un mes, en otra hoja la representación de otro mes, de otro producto, pero siempre la misma categoría. Mismas hojas con diferentes productos, diferentes vendedores, diferentes categorías de datos que nosotros vayamos a manejar. Me voy a traer el nombre de la hoja. Esta hoja la voy a copiar acá. Aquí simplemente lo que hago es venirme a la edición del nombre, copiarla y venir a pegar aquí. Voy a ponerle aquí el nombre de la hoja. Ese es el nombre de la hoja. Voy a ampliar ahí. Y aquí le voy a poner columna y fila le voy a poner. Entonces yo quiero la columna E y la fila 10. Y aquí queremos el valor. Le vamos a decir, mire cómo está la estructura. Con la función indirecto, vamos a construir la referencia, vamos a construir esto. Vamos a construir. Fíjese que automáticamente Excel le puso comillas simple. Le tengo que prestar atención a eso. O sea que la comilla simple la voy a poner como texto, porque, por ejemplo, si lo pongo con una comilla, le pongo el nombre que dice acá. A ver, aquí me dice que aceptará una corrección. No me deja seleccionar la otra celda. Dice que se ha encontrado un error de escritura. Sin embargo, yo lo que quiero, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Porque estos nombres, nosotros aquí podemos tener la lista de hojas. Recuerde que lo usual es que en una misma hoja manejemos datos, ¿verdad? Entonces aquí podemos tener muchas hojas, lo que les decía. Muchas hojas con nombres de productos, de meses, de años, de personas, podemos tener esos nombres de hojas. Voy a decir que este nombre de hoja me lo concatene
el número de columna o con el nombre de la columna y con el nombre de la fila. A ver qué resultado tenemos de eso. Tenemos un error de referencia. Ya que sé que automáticamente se le puso comillas simples, se la vamos a poner. Entre comillas le voy a poner la comilla simple, que es esta, y voy a cerrar la comilla. Lo voy a concatenar con el nombre de la hoja. Luego lo voy a concatenar con la otra comilla simple que automáticamente Excel le puso. Lo voy a concatenar con esa otra comilla simple. Entre comillas, ¿verdad? No se me vaya a confundir ahí con la comilla. Pero después de la comilla está el signo de admiración, que es la estructura porque venimos de otra hoja. Entonces lo vamos a concatenar con el signo de admiración, cerrado. E días le vamos a poner, pero lo vamos a concatenar con esta. Y también concatenado con esta. Y voy a cerrar la comilla. Y cierro el paréntesis. A ver, aquí todavía me está dando un error de referencia. Veamos qué es lo que no hemos concatenado todavía. Hemos concatenado la comilla con el nombre de la hoja. Y luego hemos concatenado... Le vamos a poner a esta referencia, la vamos a poner como texto. Y esta comilla, voy a cerrarla aquí, porque si no, aquí también nos va a dar, podría darnos un error. A ver, ¿cuál es el problema? Todavía. Apóstrofe, comilla, porque es lo que le ha asignado como nombre. Catenado con lo que tiene la función, perdón, la celda. La celda E4. Aquí cierra la comilla porque vamos por aquí. Catenado con el signo de admiración, porque le estamos indicando que esto es una hoja. A ver, le voy a poner directamente el E10, se lo voy a poner directamente, luego voy a... Porque, ¿qué estamos diciendo? Que de E10... De la celda E10, de este nombre de hoja. Entonces nos ha traído. Voy a ponerle aquí estilo Millares. Nos ha traído el valor. Entonces, esta es la estructura que construimos, ¿verdad? Aquí es lo mismo que hacemos con esto, ¿verdad? La ventaja de esto es que aquí, como les digo, podemos tener nombres de hojas. De hecho, voy a hacer que estos mismos números, y esto es claro, si yo cambio un número aquí, si aquí pongo 164 y pongo 100, por ejemplo, pues nosotros sabemos que va a ir a cambiar aquí. Nos ha cambiado. Y no importa que esto esté así porque usualmente cuando queremos llevar una consolidación sabemos, y de hecho tendría que ser en la misma celda, ¿verdad? Porque la misma estructura tienen, porque si hablamos de meses estamos hablando de mismos datos, misma estructura. Recuerde que así es como también se maneja esto. Me voy a ir a otra hoja, por ejemplo.
lo voy a poner en la misma ubicación. Yo voy a hacer esto así, mejor lo voy a copiar así. A5, me voy a venir para acá. A5. Y voy a cambiar algunos números, como son los mismos ahorita, ¿verdad? Voy a borrar estos. Y vamos a utilizar la función que nos ayuda a obtener valores, 100 y 1000. Entonces ahí ya tenemos otros valores y digamos ahí vamos a hacer un pegado de valores y ya tenemos otra suma. Entonces, ¿cómo se llama hoy esta hoja? Se llama hoja 2. Lo que, si quiero hacer un índice de hojas, me vengo a la edición de la otra hoja que quiero, la copio y la vengo a pegar aquí. Así se llama la hoja hoy. Y siempre está el resultado en E10. Entonces, aquí también podemos tener, ¿será que aquí lo puedo arrastrar? Vamos a ver si nos dio el dato. 12.004. Si aquí en lugar de 560 escribo 100, 11.544, me lo ha cambiado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tomando el nombre de la hoja y el nombre de la celda que me quiero traer, ¿verdad? Así que esa es como la forma que podemos utilizar también de la función indirecto. Aquí estoy como haciendo un consolidado de hojas. Y aquí yo puedo tener muchas hojas en la misma dirección, ¿verdad? Con otros datos. Y así poder trabajar la estructura de la... Y aquí pues simplemente podemos decir... A ver, ¿qué pasaría si aquí, por ejemplo... A ver, ya lo hicimos así directamente, como solemos estar acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Ya lo hicimos con la función indirecto. Y de pronto recuerde que los... Me voy a adelantar un poquito, que eso va para mañana, pero me voy a adelantar un poquito. Digamos, estos datos, alguna representación tienen, ¿verdad? Lo voy a mover. Si yo muevo esto, sí ya voy a tener un efecto diferente allá. Aquí ya voy a tener un efecto diferente, ¿verdad? Porque ya la referencia se ha movido. Entonces hay que también tener cuidado en eso. Sin embargo, sigue en la... refiriéndose a la hoja, a la misma hoja, pero como ya la celda ya la cambiamos, aquí simplemente le podemos decir que ese dato ya se cambió para la celda F10. Entonces, por ejemplo, voy a... Acuérdese que estos datos pueden estar representando. Voy a tomar estos nombres. Voy a copiar esos nombres y los voy a pegar aquí. Esto. Y digamos aquí esto. Meses. Son... 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí le podemos poner vendedor si queremos. Seleccionamos toda la tabla y lo que podemos hacer es asignar nombres. Me voy aquí a fórmulas. Le voy a presionar crear desde la selección y que me cree nombres a partir de la fila y a partir de la columna. Entonces, si yo digo queremos
Como ya sabemos que se han tomado los nombres de los meses y los vendedores, entonces yo aquí digo enero. Enero, aquí está el nombre, enero. Enter, pues tenemos, ha habido un desbordamiento, pero si por ejemplo aquí le digo, claro, usted sabe que si queremos una simple suma, simplemente hacemos eso. Y ya no vamos a tener un desbordamiento, sino que lo que vamos a tener es una suma de esto. 2531. Entonces, así como nos decían aquí, escriba una letra y escriba un número. Nosotros aquí le podemos decir, escriba mes. Y le voy a escribir febrero. Y aquí que nos diga valor. Entonces, la función indirecto le vamos a decir ahora que la referencia ahora es esta. Entonces ha hecho lo que justamente acaba de pasar. Pero ¿qué pasaría si yo lo que quiero es la suma? Entonces ahí le digo, suma de lo que encuentre ahí. Suma de febrero dice que es de 3114. Entonces, a aplicar el estilo millares, porque como esos números a saber qué son ahorita, ¿verdad? Usualmente dinero, ya que estamos hablando de vendedores, o pueden ser cantidades. Entonces le podemos decir, escribe el mes de marzo, 1681. Claro, aquí suma, pero si quisiéramos promedio, lo mismo, ¿verdad? Simplemente le decimos que nos promedie. Promedio de cuál número, de lo que nos dé la función indirecto. ¿Indirecto de quién? De aquí. Queremos las ventas promedio del mes que allí se escriba. Y aquí está. Y tenemos la suma y tenemos el promedio. Ya no queremos mes, aquí podría decir, escriba vendedor. Aquí para que no. Entonces, si yo aquí escribo Juan, que me diga, ¿verdad? El total. Y hago prácticamente lo mismo, le digo que me sume las ventas con la función indirecto, que me sume la venta, no se vio, pero aquí está. Me está tapando eso, pero tenemos que cerrar los paréntesis, son dos paréntesis, el de indirecto y el de suma. Juan 1918, y aquí está. Y así podemos nosotros algunas aplicaciones que podemos darle a la función. Bien, voy a quedarme porque esta es como la base de la función. Vamos a seguir utilizándola en algunas otras opciones el día de mañana. Muy bien, muchas gracias. Voy a llegar hasta acá. Espero que todos estemos bien con el clima, pues que nos favorezca primero Dios, y vamos a seguir el día de mañana a las 9 de la noche. Un gusto, feliz noche. De acuerdo, gracias. De acuerdo, muchas gracias, feliz noche.